Vamos a analizar con vos, José, las características de liderazgo de tres, cuatro grandes políticos argentinos o trascendentes en la escena. Te vamos a tirar primero dos cachitos de discurso del mismo señor y fíjate vos el cambio y a qué lo atribuís. Miren esto. Quiero terminar una vez más diciéndoles el mensaje central que quiero transmitirles hoy. Convoco a todos a aprender el arte del acuerdo. Desafiemos todo lo que alguna vez nos haya confundido. Está en nuestras manos y en la de todos nosotros superar las situaciones que nos hayan separado y desviado del camino del crecimiento. Entonces quiero decirle a los argentinos, hoy, con más convicción que nunca, que voy a dar esa batalla y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos. Bueno, la metamorfosis del Zen, el señor Zen que pasa al guerrero con el... Por empezar, vale la pena que recordemos que no es que... El arte del acuerdo fue cuando asumió en diciembre de 2015, lo recuerdan, que todo el mundo dijo que se fue a Oriente y trajo una frase, como los Beatles que fueron a Oriente y trajeron discos. Bueno, él trajo una gran frase, a todo el mundo le gustó, pero después mutó y es esto ahora, la polarización. ¿Cuánto tiempo pasó entre una frase y la otra? Un año. Por eso, recordemos esto, porque si no, no tenemos que confundirnos en algo. Si no, parece que hubiera estado en un salón, saludó, llegó al otro y le dijo otra cosa. No, pasó un año para decir, sucedieron cosas, que lleva a que uno también vaya cambiando ciertas perspectivas y ciertas posiciones. Si yo te doy la mano y cuando te extiendo la mano me das una trompada, la segunda vez voy a tener cuidado. Quiero decir que han sucedido cosas en el medio que llevaron a que un primer punto, ¿no? Segundo, que cuando él asume, que es el primer discurso, es una invitación a que se incluyan todos aquellos que quieren en la posibilidad de discutir un acuerdo. Un acuerdo no significa estar todos de acuerdo. Un acuerdo significa la posibilidad de conciliar las diferencias e integrar los disensos. No hay que confundirse. La gente escucha que cuando dice llegar a un acuerdo es pensar lo mismo. No. Es llegar a un nuevo pensamiento en el cual incluyo e integro disensos. Él invita a esto en la primer versión, ¿no? En este cuando asume. Cuando después de un año, algunos o varios o ciertos grupos le dicen yo no acuerdo nada, yo peleo, yo te quiero afuera, yo no estoy dispuesto a sentarme a dialogar, sino que quiero imponer, él aplica inevitablemente una política distinta, se defiende con una de las defensas más conocidas. ¿Ustedes adhieren lo que dice el doctor? Pues el doctor, porque relativamente. Porque el otro lado puede haber un sindicalista que dice, pará, a nosotros nos falló el gobierno que tenía que haberse puesto firme con los formadores de precios y las empresas. Es muy fácil, digamos, es más fácil, obviamente, ser conciliador cuando uno tiene una hoja en blanco, recién empezamos, digo, como en todo en la vida, ¿no? Cuando uno está todo por hacer. Ahora, como decíamos, pasó un año donde esa hoja en blanco se llenó de problemas propios, ajenos, y me parece que lamentablemente en esto de la grieta que veníamos hablando, ahora la respuesta del gobierno cuando le preguntan por los errores del gobierno es decir, bueno, pero el pasado, bueno, pero la grieta... Yo creo que la cuestión, ¿no?, corresponde, o estos dos discursos responden a dos Macris totalmente distintos, que responden a dos necesidades distintas de Macri. Él cuando asumió, en un gobierno débil. Débil en el sentido que no tenía mayoría en el Congreso, tenía la justicia colonizada en buena parte por justicia legítima. Recién arrancaba un gobierno, fue el primer gobierno no peronista, después de Ricardo Alfonsín. Es decir, asumía con una serie... Y de la Rúa, por supuesto. Y asumía con una serie de debilidades que, de alguna manera, lo obligaban, lo forzaban a ser conciliador. Y lo hemos visto durante el primer año, conciliando por necesidad en el Congreso para sacar las primeras leyes. Ahora bien, ¿qué pasó en ese año? Empezó un año electoral. Empezó un año electoral donde los distintos sectores también reforzaban o endurecían su discurso y él, ese discurso que vimos contra las mafias, tengo entendido que fue dos o tres días después que sucedió la movilización del primero de abril. Claro, como si se hubiera entonces, ahí envalentonado por esa movilización, es decir, ya no se siente tan solo,
y tiene por delante una elección que ganar, ahí es donde endurece el discurso de Mauricio Macri. Es decir, hemos visto dos Mauricios Macris con dos influidos por dos necesidades totalmente distintas, necesidades políticas, por supuesto. En primer lugar, reitero, una necesidad política de conciliar forzadamente porque no tenía apoyos, y en esta oportunidad forzado porque tiene que ganar una elección, porque se siente un poco más seguro desde lo político, y por lo tanto tiene que sí o sí endurecer su tono de voz para marcar esta polarización de la cual estamos conversando. También, de algún modo tenés razón lo que decís, pero también de algún modo, agregando dentro de tu línea, sería cuando siente un mayor respaldo, también intenta, consciente e inconscientemente, ¿no?, trata de desmentir, por lo menos en la impresión que da a partir de lo que dice, lo que pueden ser vividas previamente, en función del balotaje y todo esto que hablábamos, como áreas de fragilidad, de débil. No soy débil, no soy frágil. Así es. Esto uno lo puede hacer cuando se siente frágil. O frágil o más seguro. Tengo las dos variables. Si me siento muy frágil y necesito reactivamente querer demostrar lo contrario, voy a tratar muchas veces de exagerarlo. Pero otras también, cuando me siento más aplomado, a lo mejor me animo a manifestarme de un modo que borre una vivencia que hay de mí o una impresión que hay de mí, que soy el nene tranquilo, que no sabe muy bien qué hace, ganó así. Exacto. Por el otro, y soy la debilidad. Exacto. Bien. Vamos a pasar ahora a Cristina. Miren una frase histórica de Cristina. Vamos a ver rápido, porque Cristina se habló mucho de esto, pero después seguimos. Miren. Porque el juez le colocaba penalidades a los funcionarios en sus propios patrimonios, una cosa tampoco nunca vista, porque en realidad si un funcionario comete algo, un delito, lo que hay que hacer es meterlo preso, hacerle juicio, procesarlo, indagarlo, pero si no hacían tal cosa, les ponía multas que tenían que pagar de su propio matrimonio, tal obra debía hacerse en 30 días, en 40, tenía aterrorizado a todo el mundo, pero no hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito. Bueno, un highlight ahí, los grandes éxitos. Hablando de encarnar el poder, ¿no? Pero bueno, a veces no solamente está el lenguaje verbal, sino el lenguaje gestual y el estilo, ¿no? Si uno ve un poco el estilo, bueno, usted tiene que saber, ¿no? Estamos alguien que conoce, que ya está de vuelta de todo, conoce cómo es esto, hablan, están los papeles. Hay un discurso que siempre en ella se muestra como en un lugar de estoy más arriba, ¿no? Y por eso también son, por lo general, sus discursos pretenden una determinada contundencia que supone la lógica de que la verdad está allí, es fisiológica, es la lógica. No, esto obviamente es así, 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 esto es de este modo y esto es del otro. ¿Quién dijo eso? O sea, un discurso de certeza fuerte. Y yo creo que es un discurso de certeza fuerte. Que a veces parece que no, pero de repente se escapa un chiste o una humorada, si quiere ser así, pero que tengamos... Acá no hay que estar aterrorizado por nadie, ¿no? Si quieren a Dios, que espero que la gente no le tenga terror a Dios, ¿cómo se mantendríamos en la forma más arcaica de la religión? Entonces, se ve que ahí aclara, o a mí,